Mil gracias, licenciada Ariela Cáceres y compañero, y el licenciado Eduardo Maldonado en los estudios. Pues nos encontramos aquí, mire, en los bajos de la Alcaldía Municipal de Lepaterique, porque en día reciente, hará unos 20 días o 22 días, anduvo el licenciado Alex Cáceres aquí en el municipio, donde el Ministerio Público pues anda haciendo una investigación al exalcalde de Lepaterique, Andrés Avelino Cervellón, por los siguientes delitos: malversación de caudales públicos, de aprovechación de 19 millones de lempiras de proyectos aprobados por la Corporación Municipal para el desarrollo del municipio. Segundo, abuso de autoridad al haber cedido terrenos y casas y un predio municipal a parientes y empleados municipales. Y el tercero, por abuso de autoridad y expropiación de tierras a la comunidad Las Lajitas, tal como está hecho el carretero. Pero la alcaldía de ayer, se supone que supuestamente han sido empleados o gatos, dicen, caseros, que han venido a irromper. Porque hay unas imágenes de algunas fotografías que nos han enviado los pobladores de acá, porque ya no podemos entrar, todo está con candado a la espera de la llegada de la DPI, pero desde las 3:25 de la mañana que ellos se hicieron presentes, no ha llegado. Pero estamos con el señor alcalde Andrés Sánchez. Señor alcalde, cuéntenos, ¿desde a qué hora se dieron cuenta ustedes que la alcaldía había sido asaltada? Buenas tardes, licenciado Maldonado. Omar Sánchez, quiero aclarar el Omar Sánchez, quiero aclarar el nombre. A nosotros, a eso de las 11:45 de la noche, pues sufrimos un atentado en esta municipalidad, donde sujetos pues ingresaron y asaltaron a la oficina de la tesorería municipal. Nos abrieron la caja fuerte, incluso no podemos tener acceso porque nos dijeron que hasta que viniera la DPI nosotros podíamos tener acceso a la oficina. Y lo único que podemos ver ahí son documentos regados, cheques, voucher que nos dejaron ahí. Entonces no tenemos un dato específico sobre si qué en este caso buscaban los ladrones, si dinero o documentos, si se vinculan con casos anteriores. Entonces estamos esperando a la DPI, aprovechamos a hacer el llamado porque hoy a las 3 de la mañana nosotros viajamos a Tegucigalpa, interpusimos la denuncia y todavía no hemos tenido respuesta, licenciado Maldonado. Pero hay unas imágenes que se ven que las puertas fueron arrancadas con todo y marco metálico, prácticamente buscaban algo en la alcaldía. Así es, así es. Incluso rompieron los candados de la oficina de tesorería, incluso abrieron la caja fuerte. Y cabe mencionar que abrieron la caja fuerte, entonces esa caja fuerte, cuando nosotros recibimos ahorita en enero, no le cambiamos la clave. O sea, se sigue manteniendo la clave anterior, de la administración anterior. Esa clave aquí solo la maneja la tesorera hasta ahorita. Entonces, y la manejan anteriormente, claro, el ex tesorero, ex empleado, me imagino que la podían usar la clave. Nosotros no le hemos hecho ningún cambio, entonces no sabemos si hay un vínculo en ese sentido. ¿Pero hay alguna sospecha de que hayan venido a robar documentación, señor alcalde? Así como está la situación en el municipio, no podemos pues decir realmente que sí, pero claro, se supone. Bueno. Hace unos días se llevó a cabo un cabildo abierto en la que no hubo participación también de tanto del exalcalde como de los exregidores que estaban con él en ese momento, entonces... Sí. No sabemos, no sabemos. Julio.